Hola, hola, bienvenidos a mi canal, La Flaquita Vlogs y algo más. Hoy vamos a hacer unas pupusas de loroco. Y aquí ya lo tenemos, nomás lo vamos a picar. Tenemos la masa, le vamos a poner harina y maseca. A mí me gusta así para que salgan bien suavecitas. Y aquí tengo 4 bolsas de queso mancerola. Ya tenemos aquí nuestro repollo. Y miren, le voy a poner 4 tazas de agua caliente para que se lave bien. Y lo dejamos por 5 minutos. Y ya tengo zanahoria en rueditas, una zanahoria y 2 zanahorias ralladas. Y aquí tenemos chile rallado. Es chile jalapeño y cilantro, cebolla rallada y un poquito de cebolla morada. Ya no teníamos más morada, por eso no le pongo más. Y allá tenemos orégano. Y todo eso es para el curtido. Pues empecemos con este video. Con mis manos bien limpias, vamos a picar esto. Creo que le hace falta filo al cuchillo. Ya lavamos el cuchillito otra vez para empezar aquí a picar. Se me pasó decirles también que vamos a hacer pupusas de frijoles con chicharrón. Ya la hay todo revuelto. Ahorita le vamos a poner queso. Y para el queso hay que dejarlo afuera para que fuera del refrigerador para que se haga suavecito. Y aquí tengo poquita leche ya tibiecita, que le voy a poner en vez de ponerle agua. Ponemos otra poquita. Y así podemos, amasamos bien el queso, miren. Queda bien bonito. Ya está. Y los frijolitos ya se los tengo en el canal. Cómo preparar los frijoles para pupusas revueltas. Ahí les voy a dejar el link para que vean cómo se prepara todo esto. Miren, voy a poner el quesito. Bien fresquito, mira. Van a quedar bien ricas estas pupusas. Cuando hagan sus pupusas, háganlas. Preparen todo el frijol con la carne o chicharrón, como le llamen, un día antes. Al otro día ya preparan lo demás porque está más, el repollo curtido está más fresco, más rico el día que se hace, el día que se prepara. Y aquí están nuestros frijolitos. Y ahora vamos a ponerle aquí al loroco, ya está bien picadito. Queso es opcional. Ustedes pongan el que a ustedes les guste. Pueden preparar pupusas para vender también, miren. Bien ricas. Ya que está
Listo nuestro menjurje. Aquí vamos a amasar la masa. Tengo 2 libras de masa. Masa de la del molino. 2, 3, 4. 4 tazas de manteca. 2, 3. 3 porque lleva la masa de harina. Con nuestras manos bien limpias. Ahí le vamos tanteando al agua, que no se nos vaya a pasar, para que no nos quede aguada la masa. Y si les queda un poquitito aguada, nomás le ponen más seca y ya se compone. Ya que se empieza a levantar la masa del plástico, es cuando ya está amasada, pero tenemos que amasarla bien. Y la vamos a dejar por 20 minutos para que se fermente un poquito con la harina. Ya se levanta bien, miren. Ya vamos a preparar el curtido. Y ya está nuestro repollo bien limpio. Lo lavamos con agua caliente y después le pusimos fría. Y lo lavamos con agua de botellita o agua purificada de galón. Con nuestras manos bien limpias. Aquí le vamos a poner la zanahoria en rueditas, la zanahoria rallada. Es opcional, si no les gusta nada de aquí, de esto, no le pongan. Ya tenemos cebolla rallada, dice un poquito de cebolla morada. Se resbala, pero miren. Y aquí tenemos el chile rallado y el cilantro. Con manos bien limpias le voy a poner el orégano. Si no les gusta, no se lo pongan, pero esto le da un toque de sabor, pero riquísimo. Y lo voy a moler así más con mis manos. Es opcional de ponerle el que ustedes quieran. Y aquí tenemos la sal al gusto. No se me asusten que así yo siempre uso, pero al puro tanteo. Aquí tengo 3 tazas de agua de botella fría, 1/2 taza de vinagre de verdura. Y se lo voy a poner al repollo. Aquí lo vamos a batir, a revolver. Si no lo pueden menear, también lo pueden hacer con la mano. Meter nuestras manos ahí bien limpias. Este curtido queda riquísimo. La cebolla rallada le da más sabor, porque está rallada la cebolla blanca. Y aquí ya tenemos el agua hirviendo, ya con los jitomates, los chiles,
bien limpio. Un pedacito de zanahoria para que la salsa salga bien rica. La salsa de las pupusas. También ya aquí está el ajo y la cebollita ya asada. Vamos a hacer la salsa. La misma agua que se cocieron la vamos a poner para licuar. Aquí está la cebolla y el ajo. Una pizquita de orégano. Una cucharadita de consomé de pollo. Tenor. Y poquita sal. Porque el consomé ya tiene sal. Está la salsa licuada. Vamos a freír un poquito la salsa con un chorritito de aceite. La ollita o cazuela, que es la única que tengo. Miren, no tengo otra. Esta, ok. Va a chillar. Chillar cazuela, olla. La vamos a hervir por un ratito. Miren, la zanahoria le da un toque bueno, miren, porque queda espesita la salsa. Ya estoy hirviendo la salsa. Hierve y hierve. Ya le vamos a apagar. Vamos a vaciar aquí. Qué rica salsa nos quedó. Todos los ingredientes que lleva le da un toque, pero rico, rico. Está de deli, deli like. Pues ahora vamos a empezar a hacer las pupusas. Pero saben que las voy a hacer en la máquina. Para acabar más pronto, mira. Ay, a ver si no se me cae la charola. Voy a vaciar el queso con el oroco ahí, porque la charolita aquí no cabe. Se me puede caer. Entonces sí como más. Okay. Con nuestras manos bien limpias, voy a hacer cristales del tamaño que les quieran hacer, chiquitos, grandes, quieren hacer una pupusa loca, porque así le llamo yo, una pupusa loca. Vamos a hacer, miren, una más grande para una pupusa loca, porque está re loca, muy grande. Entonces, hacemos las tortillitas, ponemos el queso aquí, ya el relleno. Y así nos queda nuestro tistal ya preparado para nada más aplanarlo en la máquina. Las primeras las vamos a hacer del oroco. Si le falta masita, pues le ponemos, miren.
hay que ponerle más o menos que la podamos cerrar. Y por lo regular yo no uso mucho el aceite en las manos. Cuando la haces en la mano, entonces sí. Aquí le pongo poquito porque se me hizo muy delgadita de ahí. Entonces aquí vamos a hacer una pupusa loca. Vamos a ponerle poquito de cada cosa. Poquito frijoles y poquito loroco. Va a ser una pupusa loca. Ahí están ya nuestros cristales. Vamos a empezar a hacer las pupusas. En una planadita la volteo porque mi máquina nomás apachurra de un lado poquito y del otro no. Miren, las pueden hacer de tan gruesas como las quieran. Delgaditas, delgaditas son más ricas. O sea, te las comes más a gusto. Así se hace más rápido, miren. Así en la máquina. Así, si las hacen para vender, pues acaban más pronto. Mi máquina la aprieta de un lado bien y del otro no. Ya está muy viejita. Tiene muchos años ya. Tiene 22 años mi máquina. Y así delgaditas se cocinan más rápido. Miren cómo la está. Con la mano se pueden voltear, miren. O sea, ya se está inflando. Miren. Estas son las de loroco. Pupusas de loroco.
Ahora seguimos con la pupusa loca. A ver qué tal nos queda. No le quiero apretar tanto. No me quiero que me vaya. Se le vaya a salir el relleno. Miren. ¿Ven? Con la mano las puede quitar uno. Ahí está la pupusa loca. Miren qué infladita quedó. Vuelta y vuelta para que nos quede bien bonita. Y ahora vamos a seguir con las de frijoles. Hacemos primero los costales. Bien rellenaditas. El relleno se lo pueden poner como ustedes gusten. Pueden poner mucho, pero si les echamos de más, se les sale todo en algunas gorditas, se les sale todo en la comal, en la plancha. Plancha, plancha. Plancha, plancha, se me van a quemar las pupusas. Sí, pues así es la forma que yo hago mis pupusas para terminar más rápido. Si les pasa esto, hay que ponerle un pedacito. Además, ahí la tapamos. No pasa nada. Qué bonita se infló la pupusa loca. Así, pues miren, hagan sus pupusas para vender. Otra pupusa loca. Y pues así nos vamos a quedar haciendo todas las pupusas para un buen desayuno. Almuerzo, cena, a la hora que se les antoje una pupusa, pues prepárenlas, están así, quedan ricas. Dejen su like antes que se vayan y compartan el video, comenten.
qué ricas pupusas. Calientitas están más buenas, recién saliditas del comal. Más ricas, más sabrosas. Yo cuando hago, las están comiendo al momento que las estoy haciendo. Están más calientitas, más buenas. Así de que pues hagan sus pupusas o gorditas, como le llamen, quedan bien sabrosas. Bueno, ahorita ya aquí tengo un altito, todavía tengo masa, pero ya es hora de lonche. Ya nos vamos a preparar, vamos a agarrar una de frijoles, una de loroco y la pupusa loca. La cuchara para la salsa. A mí siempre me gusta servirme así, porque así no se me remoja la pupusa. Miren, qué rico vamos a comer. Provechito a los que están comiendo. Saluditos a todos los que están aquí mirando este video. Ahora vamos a probar la pupusa loca primero. Miren. Ahí está todo adentro. El quesito. Y tiene un sabor muy bueno. Una pupusa loca. El repollo muy tiernito que quedó. Muy rico. Les quisiera dar una pupusa, pero los que están lejos, pues no puedo darles. Los que viven aquí cerquitas, no pueden venir. Están trabajando. Pues regálenme un like. No se olviden de suscribirse, compartir y comentar en sus redes sociales. Y quedó el Daily Daily Life. Hasta el próximo video. Bye bye. Preparen estas pupusas. Están bien ricas. Yo ya acabé de comer. Hoy es miércoles 6 de abril del 2022.